Os damos la bienvenida a la asignatura de Investigación Translacional de cuarto curso del grado de Medicina. Los objetivos de esta asignatura son conocer y entender el proceso del método científico aplicado a la investigación básica y clínica, así como los diseños epidemiológicos más habituales en la investigación biomédica, conocer los principales sesgos en los estudios de investigación y conocer los principales métodos bioestadísticos, así como los productos finales de una investigación científica y su publicación en revistas. Por último, conocer las principales entidades investigadoras, la ética en la investigación y las fuentes de financiación. El contenido de la asignatura se imparte a través de clases magistrales sobre 30 temas con 50 minutos de duración cada tema, 3 clases prácticas y 8 seminarios. La evaluación de la asignatura se compone de varias partes. 1. La realización de un trabajo durante el curso sobre el desarrollo de un protocolo de investigación de forma individual, el cual contará con el 80% de la nota total. 2. La participación al menos del 80% en los seminarios prácticos donde se debatirá sobre las partes del trabajo y que contará el 15% de la nota total. 3. Por último, la participación en el blog de la asignatura con al menos 2 entradas y que contará con el 5% de la nota total. La nota final de la asignatura será la suma de las notas de las 3 partes. Fechas importantes. La asignatura empieza en septiembre y dura hasta diciembre. Entre estos meses se irá construyendo el protocolo de investigación. Durante los 7 seminarios distribuidos entre octubre, noviembre y diciembre, se irá exponiendo el protocolo por partes. En el seminario de diciembre, el octavo, expondréis el trabajo final de forma oral y finalizará la asignatura. Esperamos que esta asignatura os capacite para tener una visión global del proceso investigador, desarrollar un pensamiento crítico y os ayude a realizar el trabajo de fin de grado en el último año de carrera de forma exitosa. Os animamos a participar de forma activa en la asignatura y estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta durante todo el curso. Vuestro profesorado, Concepción Carratalá, Adriana López y José Antonio Quesada.